Eskerrik asko guztiei, aretoa bete dezute berriz eta kanpoan jendea zai dago. Bakizu hirugarren txarla daukagula gaurkoa eta beste bat gelditzen dela datorren ostiralekoa. Gonbidatzen zaituztegu danei eta eskerrak gure partetik, materialen fisika zentrotik. Y estaba diciendo que estamos con la... Lo ha pillado todo al vuelo porque ha venido. Ya le he explicado a Obisti Belarri Press que hoy también es un día de idiomas. Y bueno, pues tenemos a Clara Grima. Yo creo que la gran mayoría la conocéis y si nos seguís en Twitter he abierto un hilo esta semana para decir de qué conozco yo a Clara Grima. Es que son tantas las cosas que os podría decir. Bueno, no puedo dejar de decir que es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla y ahora mismo trabaja en el Departamento de Matemática Aplicada y es profesora titular en ese departamento. Pero es que también es presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad de Matemáticas Española. Y como predicando con el ejemplo, pues como sabéis es una grandísima divulgadora. ¿Qué os cuento? Pues que le han dado el premio Prismas de divulgación, que lo ha recogido la semana pasada, que cosecha enormes éxitos con su blog Mati y las matemáticas, que mantiene con Raquel Wu, que es una fiel ilustradora. Y bueno, que hoy nos va a hablar de escutoides, de un descubrimiento que ha hecho boom, no sé si habéis tenido ocasión de escucharlo este verano en las noticias, nosotros lo seguimos muy de cerca y nos lo va a contar un poquito más en profundidad, Clara, hoy. Venga, pues nada, gracias. Me voy a poner de pie, ¿vale? Bueno, pues... Y que ha publicado hace poco el libro. Yo me lo he comprado, ya no ha venido a hablar de su libro, pero como no va a hablar ella, pues hablo yo. No vengo a hablar de mi libro. ¿Se me oye bien o se me oye muy alto? Bueno, pues a Rachel Deón y gracias, es lo único que sé decir. Y es que el casco por invitarme, me hacía mucha ilusión venir, siempre me hace mucha ilusión venir a Donosti porque es una ciudad que es preciosa, el otoño le sienta muy bien, los colores del otoño, así que pues estoy muy contenta. Estoy un poco nerviosa también, como siempre, y voy a hablar de... ¿Voy a poner mi charla primero? No, ya la pongo yo, tranquila. Voy a hablar, como dice el título, aunque abajo en el cartel está puesto otro título, porque era el que pusimos. Voy a abrirla. Esta es. No se abre. Ah, espera, que está cargando. Bueno, como decía, cuando me invitó Idoia a venir a dar una charla, y vamos a hablar de las matemáticas de las redes sociales, de lo que podemos... No se abre. Es que estaba abierta, ¿no? Ah, ya está aquí. Estaba abierta, sí. Bueno, pues contaba que íbamos a hablar de redes sociales cuando Idoia me invitó, creo que fue en abril del año pasado. Pero se ha colado el descubrimiento de los escutoides, entonces entendimos. ¿Es esa? Sí, presentación. Aquí presentación con diapositiva. Ahí está ya. ¿Aquí no? ¿La está aquí? Ah, vale. Vale. Bueno, pues decía que se coló el... De verdad. Se coló el artículo sobre los escutoides y entonces me pidieron que cambiara la charla y bueno, pues yo la he cambiado con mucho gusto, vengo a hablar de mis escutoides y otro día, pues si me invita, que yo sabes que yo vengo aquí enseguida, pues hablamos de redes sociales. Voy a hablar de los escutoides y efectivamente, como decía Idoia, no vengo... Esto resuena un poco, ¿no? No vengo a hablar de mi libro, pero sí vengo a hablar de mi artículo. Y es que este verano, el 27 de julio, como podéis ver ahí, en la fecha se publicó ese artículo en Nature Communications, que está el título en inglés, pero que dice que los escutoides son la solución geométrica al empaquetamiento tridimensional de los epitelios. Suena muy raro o suena muy largo, pero yo lo voy a explicar porque es muy sencillito y muy bonito. Y pues si no estáis familiarizados con el mundo de la divulgación, pues el Nature Communications es una revista del grupo Nature y es un revistón, o sea que es una revista que tiene mucho impacto. Y ahí está mi nombre, que lo he puesto señalado por si como hay tantos autores para que veáis que es verdad que yo estoy ahí. Y lo primero que... lo más sorprendente o lo que más me impresiona a mí es que siendo matemática pues tenga un artículo en Nature Communications, ¿no? Nature Communications es, como he dicho, una revista que tiene mucho impacto,
pero que los matemáticos nos suelen publicar pocos artículos, tirando a ninguno. Entonces, pues para mí es todo un honor estar dentro de este artículo, que es una investigación, como vamos a ver ahora, interdisciplinar. Y lo curioso de este artículo, bueno, cuando hicimos el descubrimiento que os voy a contar ahora, que es muy bonito, yo creo que es una cosa muy bonita, es una historia muy bonita la del descubrimiento de los escutoides, pero lo que no nos esperábamos cuando se publicó, o sea, cuando ya mandamos el artículo para que lo publicaran, nosotros ya sabíamos que iba a tener pues un cierto impacto en la comunidad científica, porque yo creíamos que era un descubrimiento interesante. Y luego, cuando nos dijeron que iban a salir publicados el 27 de julio, como está ahí publicado, como está ahí señalado en amarillo, pues dijimos, no lo va a leer ni Dios, ¿no? Porque ese, no sé si os acordáis, pero yo sí, el 27 de julio era viernes. O sea, que el artículo estaba embargado, no se podía hablar del artículo hasta el último viernes de julio. Lleve tú la malajá, ¿no?, como decimos nosotros. No se iba a enterar nadie, porque venía después agosto y eso, que el artículo pues tenía que esperar por lo menos hasta septiembre para que la gente lo conociera, ¿no? Se va a meter el agosto por en medio. Pero no, porque el mismo, no sé, ahora ahí no se ve la fecha, pero está por ahí arriba, el 30 de julio, o sea, tres días más tarde, ya había artículos de divulgación en revistas no especializadas hablando de los escutoides. Este es uno que se llama Todos somos escutoides, y es un artículo que a mí me hace especial ilusión porque no es un artículo de una revista científica, o sea, no me cuenta para el currículum, cero, patatero, pero es un artículo que está publicado en New Yorker. Y eso es, wow. O sea, no tenía pocas esperanzas de publicar en Nature Communications, pero desde luego lo que nunca me podía imaginar es que iba a salir en New Yorker. Y hablando de matemáticas, no por ser guapa, ni por salir en Gran Hermano, ni por cantar bien, que no canto. O sea, para mí era un orgullo, ¿no?, de que haya llegado al New Yorker, que es una revista que no sé si conocéis, pero que es una de las revistas más famosas del mundo. Y habíamos llegado con nuestros escutoides, o sea, habíamos llegado porque habíamos hecho, bueno, yo porque era matemática, los otros porque eran biólogos, informáticos y físicos. De hecho, una amiga mía en Twitter puso este tuit que dice, bueno, yo creo que básicamente que cuando uno sale en el New Yorker ya se puede poner en la bio de Twitter, en la descripción de Twitter, que mola infinito. Y yo dije, no, hombre, que me da mucha vergüenza, me da mucho pudor, ¿cómo voy a poner en la bio que mola infinito? Pero luego dije, pues sí, me lo voy a poner, ¿no? Y entonces, de hecho, es que molo infinito, digo, es que de verdad es que creo que molo infinito porque he llegado a New Yorker haciendo matemáticas. Pero no solo en New Yorker, sino que tuvo un impacto mundial a nivel de noticias, ¿no?, en medios no científicos, ¿no? Estaba en Forbes, en el Daily News, en el Daily Mail, perdón, en las televisiones se estaban hablando de los escutoides, ¿no? De hecho, esta es de la CBS, pues dedicaron un trozo de las noticias de la Universidad de Sevilla, en la CBS de Chicago, estaban hablando de los New Yorker, lo voy a pasar. En el Late Show de Stephen Colbert, no sé si conocéis a Stephen Colbert, pero tiene un Late Show que puede ser el programa de televisión más famoso de Estados Unidos. Iba a decir que es como un Buena Fuente, pero no, Buena Fuente es como Stephen Colbert, y al principio del programa de Stephen Colbert, él hace un monólogo, como todo este tipo de programas de Late Show, ¿no?, y igual que hace Buena Fuente, por ejemplo, en sus programas, y en aquellos, no sé qué día fue, pero también dos o tres días después de la noticia, Stephen Colbert empezó su monólogo y solo habló de dos cosas en su monólogo, de Trump, al que siempre le dedica amorosas palabras, y de nosotros, de los escutoides. Decían, en Sevilla han descubierto, porque somos todo el equipo casi de Sevilla, menos uno, en Sevilla se han descubierto una nueva forma geométrica, incluso hice un chiste de que era mentira que lo hubiéramos descubierto, porque ya su grupo de música favorito, que eran los Twisted Primes, pues sus guitarras, no sé si os fijáis, sus guitarras ya eran escutoides. O sea, era un impacto no científico, sino a nivel popular de los escutoides, y bueno, salimos con Ferrera y con Imedio, ¿no? Esto es mentira, estas dos me las he inventado yo. No salimos en la televisión española. El grupo es íntegramente de la Universidad de Sevilla, excepto un investigador que está en la Universidad de Lehigh, que es uno de estos investigadores que tenemos en movilidad exterior, porque no tenemos trabajo para darle aquí. Y esta, reconozco que esta y esta las he hecho yo, un poquito, no, ni siquiera con Photoshop, porque no se usa Photoshop, pero no salimos en la televisión española en ningún momento. En algún medio español sí que se hizo eco, pero no salimos. Voy a explicar entonces de qué van los escutoides. Esto es para que veáis que fue una noticia que nosotros nos llenó de orgullo y satisfacción, como dice aquel,
pero era un impacto que era básicamente mediático, ¿no? Y en pleno agosto, o sea, que en pleno agosto estábamos... De hecho, como yo digo, mis vacaciones se las han comido este año los escutoides, ¿no? Porque ya sí que es verdad que empezaron a llamarnos para hacer entrevistas en medios españoles, no en la televisión, por supuesto. Bueno, pues esta es la foto del artículo que sale en Forbes. Forbes, estaban hablando de matemáticas y biología, y he usado esa imagen un poco para empezar a explicar qué son los escutoides. Esto es la imagen típica de un tejido epitelial, que es el tejido epitelial es el tejido que recubre la mayoría de nuestros órganos y que, bueno, pues eso, es un tejido que recubre la mayoría de nuestros órganos, que si lo miramos al microscopio es tridimensional, tiene volumen y que clásicamente pues se representaba así, como unas cajitas, ¿no? Como unos prismas, bueno, ahí está un poquito más elaborado el dibujo, como unas cajitas que se pegaban unas con otras y que formaban el epitelio. Esa era la versión oficial. Vamos a hablar de epitelios, ¿vale? Entonces, uno ahora aquí podría venirse arriba y decir, bueno, pues qué bien, la chica esta no va a hablar de matemáticas, va a hablar de biología, pero evidentemente la respuesta es no, no voy a hablar de biología porque soy matemática. Y si ordenamos los campos por pureza, los biólogos me quedan muy lejos. Un abrazo a todos los biólogos. Esto es un chiste también, ¿eh? Y es que ya en la época que estamos de crispación, cada vez que digo un chiste lo explico porque no quiero que me detengan o algo. Sabes que está la cosa muy tensa en España. Bueno, los matemáticos estamos aquí, los biólogos están más lejos de nosotros que los físicos, por decir algo, e incluso que los químicos. Así que vamos a hablar, hoy no vamos a hablar de biología, vamos a hablar... Ay, perdón, que se me pasa. Vamos a hablar, me he pasado transparencia, de geometría. Así que os voy a explicar la parte en la que hemos trabajado los matemáticos del grupo de investigación, que es la parte geométrica del descubrimiento de los escutoides. Y para hablar de la geometría, que está, iba a hacer yo el baile, pero el otro día lo hice con mi hijo y he estado dos días poniéndome calor en el hombro. Es que ya tengo casi 50 años y me desloqué el hombro y además encima mis hijos se enfadaron, mamá, ¿por qué lo has hecho? Y tal. Y ya no lo hago más, así que he puesto un GIF. Y antes de contar la historia del descubrimiento de los escutoides, me vais a permitir, aunque esto es una charla de divulgación científica, que cuente una pequeña historia que es personal, absolutamente personal, pero que tiene que ver con el descubrimiento de los escutoides, ¿vale? Que no, que solo venga a hablar de esto. Yo tengo un blog del que ya he hablado hoy, Matisse Mate Aventuras. Yo soy profesora de la Universidad de Sevilla desde 95, porque soy más mayor de lo que parezco. Y bueno, hasta el 2010 yo me dedicaba a eso, pues a investigar y a dar mis clases, más feliz que una perdiz y no hacía divulgación. Y empecé a divulgar en 2010 con este blog, que tuvo relativamente éxito y que bueno, que por culpa de este blog estoy aquí, ¿no? Porque empecé a divulgar con este blog para niños y adolescentes, más que para niños y adolescentes, que también es para niños y adolescentes, para maestros, ¿no? Para maestros de primaria y profesores de secundaria, por darle... otros temas de los que hablar en clase o darle un material muchas veces relacionado con mi propia investigación en teoría de grafos, que es una cosa que no se da en las clases y tal. Y muchas veces me preguntan por qué yo me dediqué, por qué en 2010, o sea, qué pasó en 2010 para que tú te empezaras a dedicar a divulgar cuando tú no habías salido, como dicen algunos, de tu torre de marfil, ¿no? Que la mía de torre de marfil tiene poco porque no tenía ni ventana, ¿no? Pero, bueno, no es un sitio muy cutre. Pero yo no había salido de mi despacho cutre a divulgar hasta ese momento y la razón, que es la que digo siempre, que es la verdadera, es que yo empecé a divulgar por mis hijos. Cuando mis hijos tenían 6 y 8 años, empezaron a preguntar y empecé a contarles cosas de matemáticas, como no sé hacer magdalenas, pues jugábamos a retos matemáticos y yo contaba en mi blog personal, que era un blog que no hablaba nunca de matemáticas, porque era un blog... como para, ¿cómo se dice?, para relajarme. Yo no hablaba de matemáticas, hablaba de cocina, de cine, de lo que se me ocurría, ¿no? Y empecé a hablar de matemáticas con las conversaciones con estos dos, sobre todo con el pequeño, con Ventura, que es, bueno, yo iba a decir, es muy gracioso, a su madre se lo parece, y que empezó un día que yo llevaba una camiseta, llevaba un broche con el número pi, y bueno, y su padre también siempre lleva camisetas con pi, con el infinito y eso, y entonces él ya había visto mucho esa cosa que yo llevaba, el pi, y un día yo me pregunté, dice, ¿eso qué es, mamá? ¿Una mesa o una portería de fútbol? Y yo le dije, eso es un número, se llama pi, y está entre el 3 y el 4. Y dice, eso es mentira, mamá, no hay ningún número entre el 3 y el 4, está el 3 y después viene el 4. Y yo, como no tenía control, me vine arriba y dije, en realidad hay infinitos números entre el 3 y el 4. Y ya el otro, el gafotas, aunque ahí no llevaba todavía gafas, dijo, ¿qué significa infinito, mamá?
Y yo pues empecé a contarle, ¿no?, que siempre podíamos sumar más y tal, y podemos contar hasta infinito. Y yo dije, no, si empezáramos a contar ahora, nos moriríamos y no llegaríamos al infinito. Y luego, bueno, Ventura seguía con el número pi, y me decía, bueno, yo le decía que sí, que pi es un número muy bonito, que está entre el 3 y el 4, es fundamental para medir los círculos. Si no conociéramos pi, no podríamos medir los círculos. Y él saltó al cabo de un rato, claro, por eso las pizzas se llaman pizzas, porque son redondas. Y a partir de ahí él, una noche, porque yo dije, pi es 3 y una mijita, 3 y un poquito más, eso es pi. Y entonces por la noche dice, hoy te voy a dar pi besitos. Y digo, ¿cómo se dan 3 y cómo se dan pi besitos? Y me dio 3 grandes y uno chiquitito. Y eso fue hace un montón de años y en casa nos seguimos dando pi besitos. Nosotros decimos que somos muy friki, la gente piensa que somos gilipollas, pero tú sabes, la gente que no le gusta nada, de vez en cuando. Pero y luego también Ventura por la noche decía, me voy a morir, mamá. Se levanta por la noche con los ojos como chupeto colorado, dice que me voy a morir, mamá, digo, que te vas a morir esta noche, muérete por la mañana, ¿no? Y dice, sí, porque he intentado contar hasta el infinito, seguro que me muero. Bueno, pues a partir de ahí, de todas esas conversaciones, nació el blog. Pero que me estoy enrollando, que no era esto lo que quería contar. El caso es que siempre me preguntan por qué me dedico a la divulgación, pero nadie me pregunta por qué, por ejemplo, me dedico a la geometría computacional, que es mi área de investigación, y a la teoría de grafos, ¿no? Y esa es la historia que más tiene que ver con los escutoides. Porque yo cuando acabé la carrera, hace algún tiempo, el siglo pasado, pues se iba a hacer una tesina, que es lo que se llamará un trabajo fin de grado. Entonces se llevaba una tesina y yo quería estudiar un área de las matemáticas, quería hacer mi tesina en un área de las matemáticas que se llamaba ecuaciones funcionales, se llamaba y se llama ecuaciones funcionales, que no sé si a alguien le suena, pero que es un área de las matemáticas preciosa. Y por la casualidad no la hice. La casualidad fue que entonces no había móviles. Yo había quedado con un profesor de ecuaciones funcionales para que me dirigiera la tesina y después la tesis doctoral, ¿no? Con este señor, y con la casualidad de que cuando yo fui a su despacho, pues él estaba tomándose un café, y entonces su compañera me dijo, me ha dicho que lo esperes o que vengas dentro de 10 o 15 minutos. Digo, ah, bueno, pues voy a tomarme yo un café con una amiga mía que está aquí haciendo la tesis, y mi amiga estaba haciendo la tesis en geometría computacional, y entonces tomándome el café me dice, vas a hacer la tesis en ecuaciones funcionales, así con cara de asco. Digo, uy, a mí me gustan, eso es muy teórico y tal. Digo, a mí me gusta, o sea, me siguen gustando las ecuaciones funcionales, ¿por qué no? Y entonces ella me dijo, ¿por qué no hablas con Alberto Márquez, que hace geometría computacional, que es muy aplicada, la informática, no sé qué, no sé cuándo? Y ella me empezó a contar un poco qué era la geometría computacional y a mí me gustaba, solo había un problema. Es que Alberto Márquez, que es este señor que está aquí, me había dado clase en la facultad y era el profesor que peor me caía de toda la facultad. Y lo sabía todo el mundo, porque como yo soy en mi pueblo se dice boca chancla, o sea, bocaza, ¿no? Yo lo decía a todo el mundo, me cae muy mal, es que me cae muy mal, me lo cruzaba por los pasillos, hacía... O sea, así muy... Yo siempre he sido un poquito visceral, para lo bueno y para lo malo. Y me decían, pero tú no tienes por qué hablar con él, tú buenos días, buenas tardes, este es el tema, ¿vale? O sea, no tienes por qué relacionarte mucho con tu director de tesis, simplemente habla con él. Y hablé con él, y no me hizo mucho caso, tengo que decirlo porque estaba muy ocupado, y me dio este libro, que es el Computational Geometry Encima, y dijo, mira, léete el primer capítulo, y si te gusta... te vienes y hablamos de geometría computacional, y eso hice. Ese libro es ese libro, que le he hecho la foto para ponerlo en la charla. Y yo me enamoré perdidamente de la geometría computacional, que tiene que ver ahora con los escutoides, o sea que por una casualidad, yo ya hablé con el otro profesor, le dije que de momento no iba a hacer funcionales, que me metí a hacer geometría computacional, y nada, pues empecé a trabajar en geometría computacional. El primer capítulo de ese libro es precioso, yo creo que está al alcance de casi todo el mundo, porque es un problema muy bonito geométrico, del problema de vigilancia de la galería de arte. De hecho, lo he contado aquí, lo conté en el Passion for Knowledge, es verdad, di una charla aquí, no, en el teatro, en Donosti. Es un problema que se puede contar, muy bonito, geométrico, y fue el problema que me enamoró. Yo, pues nada, al cabo de un tiempo, pues hice mi tesis doctoral, ese es mi primer libro, también lo podéis comprar por 220 euros de la Springer, muy bonito, no es tan divulgativo, pero yo estoy muy orgullosa de él, es mi tesis doctoral, que la publicó Springer Verla, y bueno, empecé a hacer mi tesis en geometría computacional, y eso todo porque alguien estaba tomando café a la hora que yo fui a verlo. Bueno, no os he contado, el final es que me casé con Alberto Márquez, o sea que
Así que no, le perdoné un poco. De hecho, mis compañeros de facultad que no me habían visto, cuando me vieron al cabo de unos años con Alberto Márquez al lado y con el carrito, y me decían, y lo de, digo, ya le he perdonado, este es nuestro hijo, ¿no? O sea que, y con Alberto me casé con él y tuvimos estos hijos, o sea que todo está enredado. Y un día yo tuve que ir a hablar a la clase de Salvador, del mayor, que es el que está aquí a la derecha, ahora tiene 16 años Salvador, esa foto es antigua, no me deja poner fotos actuales. Y fui a su clase porque tenía que explicar, tenían 3 años, estaba en la clase de infantil 3 años, y tenía la semana del protagonista, y yo tenía que explicar, cada día de la semana había que hacer una cosa, y un día de la semana tenía que ir alguien de la familia, el papá, la mamá, la abuela, el abuelo, alguien a contar a qué se dedicaba. Con la mala suerte de que la semana anterior había ido un cirujano, que le había dado mascarilla, palitos, lo había puesto con el fonendoscopio y tal, y ahora tenía yo que ir a explicar que era matemática. La semana siguiente. Y el anterior había ido una mamá que era Policía Nacional y los había montado en el coche de la Policía Nacional. O sea, es que esas cosas se preguntan antes y se pone primero la matemática. Y yo le decía a Alberto, bueno, ¿yo qué les explico? Digo, es que tú le dices a un niño 3 años, yo soy matemática. Y, o sea, no saben qué significa la palabra matemática, no han oído esa palabra en su vida. Y Alberto dice, bueno, pues le explica lo que es un cuadrado, lo que es un rectángulo, lo que es un triángulo y tal. Y yo le voy a explicar a los niños a qué me dedico, a la geometría computacional, y se lo expliqué. Entonces le expliqué un concepto de geometría computacional que es fundamental para los discutoides, que es el concepto que se llama diagrama de Voronoi. Y lo expliqué con los lunis. Me hice una presentación de PowerPoint, no sé si se lo pasaron tan bien como el cirujano, pero por lo menos estuvieron calladitos, y voy a utilizar esa transparencia para explicar qué es el diagrama de Voronoi, porque para entender qué son los discutoides hay que entender qué es el diagrama de Voronoi. El diagrama de Voronoi, no sé si conocéis a los lunis, yo es que tuve que tragármelo durante muchos años porque mis hijos eran muy fan. El diagrama de Voronoi hace lo siguiente, lo voy a contar como se lo contaba a los niños. Imaginaos que veis ahí que hay un montón de personajes y hay un caramelo. Bueno, pues yo les decía a los niños, digo, vamos a tener a los lunis, están en el patio del colegio y están todos quietos, no se pueden mover. Cada uno coge el sitio que quiera del patio. Y ahora vamos a tirar caramelos. Me voy tirando un caramelo, luego otro caramelo y tal. Y solo lo puede coger el que esté más cerca de él. O sea, tú solo puedes coger los caramelos que estén más cerca de ti que de ningún otro luni. Entonces, pues, era fácil. Además, los niños en esa edad ya tienen bastante desarrollado el concepto de egoísmo y de propiedad, con lo cual lo tenían clarísimo, que era el tuyo, el que está más cerca para ti. Entonces, tiraba yo ese caramelo y decía, ¿de quién es? Y entonces ellos decían, pues, es que esto no va, ¿no? O de los tres que estaban más cerca en principio, Lubina, Lublu o Lucho, ¿no? Pues si no os acordáis de los nombres. Y digo, bueno, entonces cada vez que tiremos un caramelo, pues medíamos la distancia y ganaba Lucho, ¿no? Y decía, pero cada vez que tiremos un caramelo tenemos que hacer lo mismo. Eso va a ser muy pesado. Cada vez que yo tire un caramelo sobre el patio, vamos a tener que medir toda la distancia. Digo, entonces lo que vamos a hacer es, antes de tirar los caramelos, es pintar un diagrama en el patio, que es el diagrama de Voronoi. Entonces, este diagrama lo que hace es delimitar para cada luni, no sé cómo se lo conté a ellos, pero bueno, más o menos así, para cada luni le va a dar una región, una zona del patio que corresponde a los puntos que están más cerca de él que de ningún otro. Y bueno, y esto si lo dejas a los niños con tiza en el patio, seguro que lo hacen, porque los niños tienen muy claro hasta dónde llega su territorio y el de enfrente también. Y eso estoy casi seguro que pintan perfectamente las mediatrices sin haber estudiado geometría, porque saben muy bien hasta dónde llega su terreno. Entonces, cada luni tiene su región del plano y este caramelo ha caído en la región de Lucho. Y como ha caído en la región de Lucho, ya sabemos que es de Lucho, que Lucho es el que está más cerca. Eso es el diagrama de Voronoi. El diagrama de Voronoi es un diagrama que se pinta en el plano o en cualquier espacio, pero nos vamos a quedar en el plano, que ante la presencia de puntos lo que hace es dividir el plano en regiones, en polígonos, como veis ahí, todos polígonos, de forma que cada punto le asocia a la región del plano que está más cerca de él que de ningún otro. Eso es el diagrama de Voronoi. Luego yo seguía tirando caramelos y ya todos acertaban, ¿no? Porque ya solo miraban en qué región había caído y sabían qué punto era él, qué luni era el que estaba más cerca. Bueno, no sé si se enteraron, pero por lo menos salí del paso. El caso que después de escribir esto, yo lo escribí en Naucas, que supongo que conocéis, que es una plataforma de divulgación científica, una de las más populares que hay en España, o la más popular, que de hecho todos los años monta aquí al lado en Bilbao un evento que si tenéis ocasión os recomiendo mucho, muchísimo que vayáis a verlo, porque es fascinante. Pues yo, para Naucas, después de contar lo de los niños,
pues escribir esta, ya en 2011 escribí esta entrada, explicándole a ya para adultos, ¿no?, con un lenguaje más de adulto, aunque también salen los Loonies, que era el diagrama de Voronoi, ¿no? Era de mi primera, y creo que, no, esta es la segunda entrada de divulgación para adultos que yo escribía en Naucas, en 2011, explicando que era el diagrama de Voronoi, y bueno, como Naucas tiene mucho tirón, pues tuvo una cierta repercusión, ¿no?, que es mérito de Naucas, porque ya ellos tienen mucha repercusión. Y ahí pues lo explicaba básicamente con los Loonies y de forma más formal, ¿no? Eso, siempre que tengáis un conjunto de puntos en un plano, podéis pintar los puntos rojos en un plano, podéis pintar, hacer ese diagrama, que se puede, también explico cómo se hace en la entrada, no hace falta saberlo ahora, que lo que hace es dividir el plano en regiones de forma que cada punto rojo le asocia a los puntos que están más cerca de él que de nadie, que del resto de los puntos rojos, ¿no? Y podemos pensar, pues no sé, que el plano de San Sebastián, en los puntos rojos ponemos farmacias, y ahora dividimos el plano de San Sebastián en esas regiones blancas, con esas líneas blancas, y sabríamos, depende de la ciudad, de la zona donde hayamos caído, qué farmacia es la que está más cerca, ¿no? O si son pizzerías, pues qué pizzería es la que debería servirte la pizza, porque está más cerca en función de dónde trabajas, y tiene un montón de aplicaciones. El diagrama de Voronoi. Bueno, aparte, también contaba esta historia que creo que es muy chula, que es la historia de la primera vez que se utilizó el diagrama de Voronoi, que tiene que ver con la salud, que muchas veces nos parece que las matemáticas no sirven para nada, pero sirven para todo. Y esta historia es muy chula, bueno, por lo menos a mí me lo parece. Este es Jon Snow, que no es el Jon Snow que algunos estáis pensando, el del muro, este era el abuelo del Jon Snow del muro. Pues este Jon Snow era médico y entonces hubo una epidemia de cólera muy importante en Londres en el siglo XIX, en 1800 y pico, no me acuerdo, y estaban muriendo allí como chinches con la epidemia de cólera. Y en aquella época no se sabía todavía cómo se transmitía el cólera. Pensaban, el pensamiento general de los médicos era que o bien se transmitía a través del miasma, a través del aire, el bichito, o por contacto físico. Pero Jon Snow, el médico, se dio cuenta de que había una... este mapa es de Jon Snow, es el auténtico. Ahí hay unos cuadraditos negros que no sé si se ven, donde él marcaba dónde vivían las personas que habían muerto por cólera. Entonces se dio cuenta de que estaban muy concentrados geométricamente, con lo cual la teoría del miasma no tenía sentido, porque el miasma no entiende de calles, no llega hasta aquí y luego no pasa. El aire fluiría por toda la ciudad. Y el contacto físico tampoco, porque ¿qué pasa? Que solo se tocan aquí y de aquí para allá ya no se tocan. Entonces, él lo que hizo fue el diagrama de Voronoi de las fuentes. En aquella época no se usaba, no había agua corriente, lógicamente, y lo que hacía la gente es tomar el agua de las fuentes de la calle. Y él hizo el diagrama de Voronoi de las fuentes y se dio cuenta de que casi todas las muertes, no todas, pero casi todas las muertes estaban en la región de Voronoi de una fuente, de la fuente de Broad Street, que de hecho sigue allí conmemorando el descubrimiento. Y él visitó a una señora que se había muerto fuera de la zona, porque él, como nadie lo creía, pues estuvo haciendo una investigación de campo, fue a visitar a una señora que se había muerto muy lejos de Broad Street y entonces descubrió que la señora, bueno, por los familiares, la señora estaba muerta y el hombre no era Iker Jiménez, la familia le contó que esta señora había vivido en Broad Street y que le pedía a un verdulero que llevaba fruta y verduras de Broad Street, que se la llevaba a su zona de la ciudad, que le trajera agua de la fuente de Broad Street que le sentaba muy bien para los dolores. Y le sentó muy bien, le quitó todos los dolores. A la mujer no le volvió a doler nunca nada más. Eso es lo del agua con memoria y esas cosas que usan otra gente. Bueno, pues, o sea, todo venía alrededor de la fuente. Así descubrió, por ejemplo, Jon Snow, que el cólera se transmitía a través del agua y es padre de la epidemiología moderna. Pero es una aplicación de diagramas de Voronoi a una cuestión ya bastante importante. Bueno, lo único que Jon Snow no le llamó diagrama de Voronoi porque Voronoi no había nacido, pero sí que hizo el mismo razonamiento que hace Voronoi. Si queréis verlo con los niños o con como el diagrama de Voronoi tiene que ver con competencia, que eso es lo que nos interesa, pues cogéis unos lacasitos, lo ponéis en un plato con agua que no esté muy fría y entonces empieza a deshacerse el color del lacasito. Entonces llega un momento, claro, empiezan a ocupar terreno, a competir, y llega un momento en el que podéis hacer esta foto, donde se ve claramente el diagrama de Voronoi del lacasito verde, del lacasito azul, del lacasito marrón, ¿vale? Luego todo se hace un churro y se mezcla. Pero hay un momentito en el que se ven perfectamente las líneas de competencia. Y es que el diagrama de Voronoi, aunque sea una cuestión así geométrica, matemática, tiene que ver mucho con competencia. O sea, si pones puntos a crecer, a abarcar espacio, llegará un momento que choque con el otro, como pasa con los lacasitos, y se formarán esas regiones. O sea, que es un concepto que sale de la naturaleza.
sea, que es una cuestión de competencia. También se utiliza, por ejemplo, en el fútbol. Este es un artículo de unos colegas de Geometría Computacional de Suecia, donde lo utilizan para ver qué equipo está mejor posicionado en el campo. Los puntos azules son los jugadores y los rojos son los jugadores, los azules son los de Eibar, los rojos son los de la Reala. Y como veis, el Eibar está mejor posicionado. ¿Por qué? Porque le calcula, como siempre, ¿no? Le calculamos las áreas de influencia de cada jugador. ¿Y por qué está mejor posicionado el Eibar? Pues porque tiene más áreas de influencias y además está conectada. Las áreas de influencia de la Reala, lo siento, pero están desconectadas, están en varios trozos, los pases, lo cual impide, o sea, dificulta los pases. O sea, que también se puede utilizar diagramas de Voronoi para el fútbol, lo que pasa es que habría que hacerlos dinámicos. O sea, hay que hacerlo un poquito ya más complicado porque hay que estudiar lo dinámico porque los futbolistas casi todos se suelen mover, ¿no? No todos, pero en el campo se suelen mover. Entonces, este es un GIF de Julio Mulero que es muy chulo y por eso lo he puesto. También aparece en diagrama, se utiliza el diagrama de Voronoi. Otra aplicación que me gusta mucho es para evitar obstáculos. Entonces, ahora en lugar, los puntos, en vez de ser farmacia o futbolista, marcamos con puntito rojo pues las costas, ¿no? Los salientes de una costa que sea muy... muy accidentada. Y calculamos el diagrama de Voronoi, esas líneas que veis ahí son el diagrama de Voronoi de los puntitos rojos, que lo que marcan son las salientes de la costa, ¿no? ¿Cómo se dice? La geografía de la costa, ¿no? Sí, lo que va saliendo, donde puede tropezar. Entonces, si tú quieres pasar con un submarino, por ejemplo, y quieres evitar chocarte, pues lo más efectivo es pasar por las líneas del diagrama de Voronoi, porque las líneas del diagrama de Voronoi siempre están en medio de los puntos que están más cercanos. Esto también os puede servir, por ejemplo, si estáis en un bar o una cafetería o algo tomando una soda y queréis ir al baño y hay tres personas a las que no queréis saludar. ¿Y por dónde paso que no me vean, no? Pues mentalmente calculáis el diagrama Voronoi de los tres indeseables, pues de las tres personas que no son indeseables, de las tres personas a las que no queréis saludar y pasáis por la línea de Voronoi y cabe la posibilidad de que no tengáis que saludar a ninguno. Eso es broma, ¿eh? Saluda a la gente, que no pasa nada. Y posiblemente también, bueno, esto es ya una teoría mía, es lo que usaron los Japón para llegar a Pearl Harbor, ¿no? Cuando estas son los cuatro puntos, son bases norteamericanas en la zona. Y las líneas rojas son el diagrama de Voronoi, el punto rojo es Pearl Harbor, y durante un rato los japoneses estaban siguiendo las líneas del diagrama de Voronoi, porque es la forma de ir lo más lejos posible, de pasar en medio de la gente lo más lejos posible de todos, ¿no? Y por el diagrama de Voronoi. Bueno, pues todas estas cosas las contaba yo en Naucas, y entonces había un chico, bueno, también apareció en la jirafa, que no me acordaba, y también, otra vez, en la piel de la jirafa, las manchas, si te fijas, pues son casi diagrama de Voronoi. Y otra vez repito, es que es normal en la naturaleza, cuando hay competencia en igualdad de condiciones, al final se va a formar el diagrama de Voronoi, como con los lacasitos, cuando todo empieza a fluir y nadie tiene más fuerza que otro para fluir más rápido, todo va a salir un diagrama de Voronoi. Bueno, pues yo contaba todo eso, como decía, en Naucas, y entonces había un investigador del Instituto de Biología Celular de la Universidad de Sevilla, Luis Maescudero, al que no conocía de nada, y del Instituto de Biomedicina de Sevilla, que si no me riñe, si no lo digo, que estaba estudiando, trabajando con diagramas de Voronoi, quería empezar a trabajar con diagramas de Voronoi. Entonces, un amigo suyo le dijo, hay una chica en Sevilla, en España, dijo, que trabaja con diagramas de Voronoi. Y entonces él miró, buscó mi nombre y dice, no trabaja en España, trabaja en el edificio de al lado. O sea, que me conoció, supo de mi investigación en Naucas. Éramos vecinos de universidad, pero claro, tú en los cafés hablas con los matemáticos y un poquito con los informáticos, poco. No, es broma, los quiero mucho, bastante. Pero no hablas con los biólogos, no hablas con los químicos, no saben qué están haciendo el resto de los... Ni tienes tiempo en tu tiempo libre de ponerte a leer los artículos de investigación de esta gente. Entonces, Luma le hablaron de mí, y me escribió un mensaje que yo le sigo mandando de vez en cuando porque empieza cuando me insulta, porque ya ahora somos amigos, y porque el mensaje empezaba, estimada señora doctora Grima, no sé cuánto, un saludo cordial, una cosa así. Entonces ahora cuando me insulta digo, ¿te acuerdas cuando tú me llamabas estimada doctora Grima? Se puso en contacto conmigo, me dijo, quiero trabajar contigo con diagramas de Voronoi y tal, porque tengo un problema. Y el problema que él tenía es que estaba estudiando tejidos epiteliales. Y él empezó estudiando el tejido epitelial mirando solo la capa de arriba. Entonces esto es un tejido del epitelio de una drosófila, de una mosca de la fruta, y esto es de un tejido muscular humano. Entonces, claro, el concepto de diagrama de Voronoi aparece otra vez, porque las células
si compiten en igualdad de condiciones, al final el espacio, cuando empiezan a ocupar el espacio, cogen otra vez la forma del diagrama de Voronoi. Entonces estuvimos trabajando con ellos. Él quería sacar un modelo computacional para que modelara tejidos sanos para poderlos comparar con tejidos de biose que pudieran tener alguna patología. Y tenía todo el sentido del punto desde el punto de vista de la biología y también de la geometría. O sea, las células que compiten por el espacio en igualdad de condiciones dan un diagrama de Voronoi estándar, como el que hemos visto ya varios dibujos aquí, pero si alguna célula compite no con igualdad de condiciones, sino hace competencia desleal, va a deformar el diagrama de Voronoi. Y las células que compiten de forma desleal normalmente son células de tumores, con lo cual el que se descuadringue el diagrama de Voronoi puede indicar que hay una célula o un grupo de células que están creciendo más rápido de la cuenta. Entonces ellos hicieron su modelo computacional, nosotros solo asesoramos en ese momento y tienen un modelo computacional que efectivamente simula muy bien la célula de los tejidos epiteliales, pero solo mirando la parte de arriba, y permite detectar anomalías en el crecimiento celular en la mosca de la fruta y en los músculos humanos. Pero eso era mirando la capa de arriba, las tapitas de las células. Si os acordáis de la imagen de Forbes, que no voy a volver, el epitelio no es así, el epitelio son cajitas. O sea, yo estaba mirando las tapitas de arriba de las cajitas, pero ahora había que mirar el epitelio. O sea, ¿cómo se forma el epitelio? O sea, el epitelio al microscopio no es algo de dos dimensiones, es algo de tres dimensiones. Podríamos pensar que el epitelio es como un pan de sándwich o de una torrija, ¿no? Es una cosa que tiene volumen cuando lo miramos al microscopio. Y la versión oficial, o hasta ahora, era que los epitelios se formaban, que las células que formaban esos panes de molde o esa torrija eran unas cajitas como las que están aquí a la izquierda, unos prismas que se pegaban unos con otros y tú solo veías la capita de arriba, que es el diagrama de Voronoi del que hemos estado hablando todo el rato, y hacían el pan de molde, el epitelio, y que cuando el tejido era curvo, porque claro, los tejidos se curvan mucho, o sea, desde que se hace el primer huevo, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, hasta que salimos nosotros con nuestro cuerpo serrano, ahí el epitelio se ha curvado una jarta. Y entonces el epitelio tiene que ser una cosa que se curve muchísimo. Y al mismo esta explicación, pues no le valía. No le valía, pero decía, es que no tiene sentido, porque si tú pensás que el epitelio, el pan de molde este, está formado por cajitas, por prismas o por frustrum, o pirámides truncadas, ¿no? O pirámides sin piquito, que es como decían que se formaban los epitelios curvados. Y él decía, no tiene sentido. No tiene sentido porque si tú lo curvas mucho, las cajitas se van a separar. ¿Y cómo se mantienen pegadas las cajitas? O sea, no pueden ser prismas ni frustrum, ni pirámides truncadas. Y entonces, este no es todo el equipo, pero es el equipo que se empezó a trabajar. Dijeron, esto no pueden ser prismas. No tiene sentido, se abriría, ¿no? Pensarlo, que abriría, o sea, al doblar el pan de molde, las cajitas se separarían unas de otras. Y si fueran frustum, el modelo que cogieron, ellos empezaron a mirar, vamos a mirar bien, con detalle, los tejidos epiteliales, y empezaron con el tejido epitelial de la glándula salivar de la mosca de la fruta. La mosca de la fruta conocéis, que es esa que es muy chiquitita, que tiene un porcentaje del genoma muy parecido al genoma humano, y con todo lo chiquitilla que es, ¿verdad? E incluso a nivel cerebral. Sobre todo, si ves ahí, bueno, voy a callar, que estamos en campaña en Andalucía. Perdonadme, estoy un poco hasta las narices. Sí, la glándula salivar de la mosca de la fruta, sí tienen, la mosca de la fruta tiene glándula salivar, esa fue mi primera pregunta. Que Luisma se descojonó, digo, vamos a hacernos daño que tú haces preguntas más idiotas sobre matemáticas y yo, vamos a llevarnos bien, nos llevamos súper bien, ¿no? Pues las glándulas salivares de la mosca de la fruta, que el misterio es quién se la saca, ¿verdad? Todo demás, Luisma se la saca, son cilíndricas. Entonces, en vez de pensar en una torrija, hay que pensar en un modelo que sería como un rollo de papel higiénico. ¿Vale? Y con eso empezamos a trabajar, porque ya sabéis que tenemos muchos recursos en la Universidad Española, así que nuestro modelo era un papel higiénico. Y pensábamos, si el epitelio está formando un papel higiénico, un cilindro, no tiene sentido pensar en prisma, ni tampoco en pirámide frustrada, no truncada, en frustrum, porque si de verdad fueran pirámides truncadas, no pasaría esto. Y ahora vamos a fijarnos en esa imagen. Cuando ellos lo miraban al microscopio, te estoy tapando a ti,
Cuando ellos lo miraban al microscopio, observaban que miraban las tapitas, como habían hecho antes, pero ahora miraban la de dentro, o sea, la de dentro, la de la capa que se llama la capa apical, la de dentro del papel higiénico, la que estaría en el cartón, y las capitas, las que estarían por fuera. Y entonces observaban, y podían, como señalaban las células, observaban eso que está ahí, que... Ay, perdón, le da para atrás. Que veis que en la capa de arriba, en la capa basal, la célula roja y la célula verde son vecinas. Están pegadas, son vecinas de Voronoi, sus regiones de Voronoi están pegadas. Pero si nos fijamos en la capa de dentro, en la que está la parte, digamos, del cartón, del rollo de papel higiénico, las vecinas se han separado. Y eso no podían ser frustos, nos había pasado algo como esto, que está aquí. Ellos miraban y observaban que pasaba esto, no sé si se ve bien, pero por una parte, imaginaos que esto es todo un rollo de papel higiénico, una glándula salivar, que observaban que pasaba esto, que las células por un lado se veían, no tengo una comilla porque no, si no se me descuajaringa, las células rosa y la azul eran vecinas en la capa apical, pero cuando miraban por debajo, la capa roja, rosa y la azul ya no eran vecinas, se habían metido la roja y la marrón. Y evidentemente eso no podían ser prismas, los prismas no tienen esa propiedad, ni podían ser pirámides truncadas. Si hubieran sido pirámides truncadas, como se pensaba, lo que hubiera ocurrido es eso, que la roja y la que si en la capa basal la amarilla y la azul son vecinas, en la capa apical también, porque los frustrum, o sea, las pirámides truncadas no se retuercen por el camino, entonces no se podía meter nadie por el medio. Entonces estaban ellos ahí un poco como agobiados, ¿no? Diciendo, no pueden ser frustrum, no, la explicación oficial no vale. Bueno, entonces, pues, estaban ahí un poco agobiados ellos, hicieron lo que hay que hacer siempre que uno se agobia y no sabe lo que hacer, que es llamar a un par de matemáticos. Entonces llamaron a los matemáticos, nos llamaron a Alberto y a mí, sigo con Alberto aquí, al final, fíjate. Lo quiero mucho. Nos llamaron y dijeron, ¿qué es esto? Y entonces nosotros, reconozco que nosotros diríamos, bueno, pues si en dos dimensiones es un diagrama de Voronoi, y tiene sentido por lo de la competencia, esto que hemos dicho, porque pasa con los lacasitos, porque lo podéis ver con pompas de jabón, también se ve muy bien con los niños. Si en un cristal empezáis a poner pompas de jabón unas con otras, por debajo se ve perfectamente la línea de diagrama de Voronoi cuando empiezan a competir por el espacio. O sea que nosotros pensamos, Alberto y yo, de camino al Instituto de al Departamento de Biología Celular, dijimos, serán Voronoi en tres dimensiones, porque son biólogos, ¿no? Tú sabes, no, es mentira. Y cuando llegamos allí, pues nos encontramos que no sabíamos... O sea, que esto era lo que nos contaban, que ellos observaban con el confocal, que era que las regiones que eran vecinas en la capa de dentro, en la de fuera, se habían separado y que aquello no cuadraba ni con frustrum, ni con pirámides, ni con prismas. Y entonces Alberto y yo, pues primero pensamos que serían diagramas de Voronoi en tres dimensiones, que también se pueden calcular, no lo eran. Luego empezamos a pensar que eran otro tipo de figura geométrica que se llaman prismatoides, que le había usado Francisco Santos, que es uno de los matemáticos más importantes que hay en España, aquí de la Universidad de Cantabria, tampoco eran prismatoides, o sea, no teníamos ni idea lo que teníamos delante. Entonces empezamos a pensar y dijimos, bueno, tiene que estar Voronoi, o sea, el concepto de Voronoi tiene que aparecer, porque si hay competencia con igualdad de condiciones, Voronoi tiene que aparecer en todos sitios. Y empezamos a hacer un modelo absolutamente teórico-matemático. Dijimos, bueno, vamos a pensar cómo debería ser desde el punto de vista matemático. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista matemático, si aplicábamos, ¿cómo funcionaría el concepto este de competencia de Voronoi, de competir por el espacio en igualdad de condiciones, si estuviéramos en un cilindro? Entonces, como decía mi amigo Ferran Hurtado, gran matemático que ya murió de la Politécnica de Cataluña, si hay justicia en el mundo, lo que debería ocurrir era esto. Y si había justicia en el mundo, o si la naturaleza supiera matemáticas, lo que debería ocurrir desde el punto de vista absolutamente, que esto es lo que más me gusta de este trabajo, nosotros no estamos pensando ni en mosca, ni en glándulas salivares, ni en papel higiénico, estamos pensando en matemáticas, un modelo absolutamente teórico. Dijimos, bueno, si aquí se está formando, si en la capa apical se está formando un diagrama de Voronoi, si hubiera justicia en el mundo, lo lógico sería que nos fijemos en las semillas, en los puntos negros que generan las regiones de Voronoi, y tracemos por cada punto una línea perpendicular a la superficie. Podemos pensar que pinchamos una aguja, que sea siempre perpendicular a la superficie del cilindro o de la superficie que sea. ¿Vale? Entonces cogemos una aguja
y clavamos en el... Tenía que haber un rollo de papel higiénico que se ve muy bien. Clavamos una aguja en el rollo de papel higiénico por cada punto de la capa apical. Entonces, esas agujas en cada papel, en cada capa del papel, va a hacer un agujerito. Y bueno, pues lo lógico es que es seguir la ruta de esa perpendicular, todo muy matemático. Y en cada capa del papel higiénico voy a tener otra vez un montón de puntitos, uno por cada aguja. Pues en esa capa vuelvo a calcular el diagrama de Voronoi. Y la siguiente capa vuelvo a calcular el diagrama de Voronoi. Y tenía sentido, claro, que porque la particularidad del cilindro es que si nos miramos en el eje longitudinal cambia muy poco, pero cuando el grosor del cilindro, del papel higiénico, cuanto más papel tenga, más se van a separar los puntos por fuera, o sea que dependía mucho de la curvatura. Entonces nosotros dijimos, bueno, en cada capita volvemos a calcular el diagrama de Voronoi. Entonces, si yo salgo de la capa del punto rojo, por ejemplo, pues voy mirando en cada papel, en cada capa de papel, su diagrama de Voronoi, qué diagrama de Voronoi, pego unos con otros, pum, 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 y lo que sale es una figura muy rara, pero eso debería ser la forma que adopta la célula epitelial. Dijimos, eso es lo que es, matemáticamente debería ser así. Entonces, y hasta que llegara ahí, ¿no? Y entonces, eso sí, si lo hacíamos así, matemáticamente, trazando la perpendicular, considerando los agujeritos como puntos en cada una de las infinitas capas que hay desde abajo hasta arriba, salían, pues en cada capita va saliendo un polígono, ¿no? Y luego pega todos los polígonos rojos unos con otros y sale una cosa, un churro, una figura. Bueno, pues esa figura tiene que ser la que da la forma. Luisma lo hizo con plastilina, ya veis que los medios con los que contamos en la Universidad de Sevilla son muy pobres. Luisma le quitó la plastilina a su hija, Margarita, y intentó ver, a partir del modelo que habían hecho dos, no lo he dicho, pero hay dos informáticos que son muy, muy potentes en el grupo, Pedro y Pablo, del modelo que habían hecho Pedro y Pablo con los cálculos que habían, porque Alberto y yo mucho cálculo, pero luego a la práctica, tú sabes, somos teóricos. Hicieron los cálculos y Luisma, pues con su hija de 3 años, Margarita, le quitó la plastilina y dijo, tiene que tener más o menos esta forma. La verdad es que los escutoides estaban mejor. Lo que pasa es que ya le han hecho muchas fotos, muchas entrevistas, tanto churrío, pero en su momento estaban mejor. Esa es la forma que deben tener los escutoides. Y luego ya los informáticos, pues sí que hicieron un modelo de cómo sería. Voy a intentar, lo tengo aquí. Y digo, voy a intentar, porque no me sale siempre, ver cómo serían unos escutoides. Si no me sale, pues lo creéis, porque para eso he traído la foto. ¿Veis? Es que siempre me pasa lo mismo. Es que esto ya no lo ha hecho la universidad, ¿eh? Para que veáis. Nada más que salí en New Yorker, para que la universidad te imprima algo en 3D. A ver, aquí. A ver si consigo reconstruir el... Más o menos, ¿eh? Tenéis que creer. Bueno, si estuvieran bien pegados, la roja y verde estarían pegadas por arriba como ese modelo está sacado de este, y por debajo las que se pegan, que no me sale, son la azul y la amarilla. Lo voy a hacer con el dibujo, ¿vale? Porque yo no me dediqué a la magia, porque esas cosas van por enchufe, no porque fuera muy torpe. Bueno, ese es el modelo que hicieron, esos son unos escutoides, de verdad. De hecho, aunque ahora vamos a ver otra forma del escutoide, que es la que comercializamos para el merchandising, un escutoide se parece más a esto. O sea, es una cosa más rara que lo que vendemos para las camisetas, ¿no? Lo que pasa es que esto es menos bonito. Pero si esa es la estructura que nos salía a nosotros, de nuestra cabeza matemática, eso es lo que debería ser, por geometría, los informáticos Pedro y Pablo lo montaron este modelo, y si ahora sí, bueno, se ve en el modelo, es que a mí no me sale nunca con las manos, que el rojo y verde están pegados por arriba, en la capa de fuera, pero que si vais quitando capas, si quitamos el rojo y luego el azul, los que están pegados por abajo son el verde y el amarillo, ¿vale? Y de ahí pues ya sale la forma esta de Luisma, que esta es la imagen que vendemos para el merchandising, y que si buscáis escutoides en Google, pues os saldrá esa imagen, pero de verdad que los escutoides a lo que más se parecen es a algo así. Bueno, pues esa imagen fue un poco la que ha pasado a la posteridad, y además es muy curioso porque aparte de todo lo que os he contado, estos son los escutoides de Luisma, que hizo con la plastilina de Margarita, y la semana pasada en el dominical, en el periódico del domingo del New York Times, en papel, había un artículo dedicado a los escutoides donde salía esta imagen, que es la escutoide de plastilina de Margarita, y de hecho en el texto se habla de Margarita, que esa niña sí que va a molar infinito. Cuando vaya, es que lo mío es nada, cuando diga yo salí en el New York Times cuando tenía 4 añitos y hablaban de mí, de mi plastilina y de que mi papá había hecho unos escutoides. Bueno, pues esa es la imagen que teníamos,
Y bueno, todo eso de momento era un modelo absolutamente matemático e informático, ¿no? Porque tenemos, ya dicho, a dos informáticos que hacen, dos bioinformáticos que hacen los modelos, pero no sabíamos si eso es lo que hacían las células. Entonces ahora había que ir al laboratorio y mirar los tejidos epiteliales. Y cuando fueron al laboratorio empezaron con la glándula salivar de la mosca de la fruta y, oh sorpresa y maravilla, salían exactamente los escutoides. O sea que la naturaleza sí que sabe geometría. Y aquello que parecía que había salido de nuestra cabeza, como si hay justicia, debería ser así, era así. O sea, que la naturaleza sabe mucha geometría y que sabe todas las normas de competencia que tenían. Luego Luisma, nosotros tenemos, bueno, nosotros no tenemos nada, nosotros tenemos ordenadores, pero Luisma tiene muchas moscas de la fruta, y que valen un dinero, ¿eh? No creáis que darles de comer y esas cosas. Luego Luisma, que es muy pesado en el sentido más positivo de la palabra, convenció a otro grupo de investigación de Sevilla, de la Universidad Pablo de la Vide, que es la otra universidad que hay en Sevilla pública, para que miraran en el pez cebra, entonces, que ya es un vertebrado. Lo consiguió porque, claro, como sabéis, si os dedicas a investigación, tú no estás en tu laboratorio esperando que alguien te diga, ponte a mirar escutoides, tú estás a lo tuyo, ¿no? Pero Luisma puede ser muy pesado, y eso lo digo positivamente, es un tipo muy... muy visceral, muy pasional, y convenció a todos los de la Pablo de la Vide, a un grupo de Pablo de la Vide, que se pusieran a mirar a las células epiteliales del pez cebra, que ya sí es un vertebrado, y también eran escutoides. O sea, que los tejidos que ya se estaban mirando al microscopio eran escutoides. Y esa parte es muy complicada, la parte también de mirar el microscopio, de marcar las células, porque además el confocal da una imagen y tú tienes... O sea, que también tiene un montón de méritos. Entonces parecía que... deberían ser escutoides, había escutoides, y luego había que hacer un poco, darle un poco de por qué eran escutoides, ¿no? Entonces, nos falta saber por qué, cómo se forman los escutoides, la parte de bioquímica, pero sí que un físico, el único que no está en Sevilla, que está en la Universidad de Lehigh, Javier Buceta, estudió los escutoides desde el punto de vista físico, y entonces parecía que sí, que aparte de que matemáticamente tenían sentido y de que estaban en la biología, es que era lo lógico, ¿no? O sea, que como sé que... saca leyes universales, pues se llama a los físicos, que saben mucho del universo, ¿no? Y que efectivamente la forma del escutoide minimizaba la energía, que es una cosa que siempre hace la naturaleza, intenta minimizar el gasto energético para plegar los tejidos, y aumentaba la resistencia. O sea, que sí que tenía sentido desde el punto de vista científico que fueran escutoides. Y ahí estamos, seguimos buscando escutoides. Con eso se cerraba el ciclo y he puesto esta transparencia, bueno, esta foto... porque una de las cosas más que he aprendido, aparte de que las moscas tienen glándulas salivares, que no lo sabía, francamente, es que al principio, bueno, primero lo que os he contado, ¿no? Que Luisma me conoció por Naucas, tuvo que ir a un blog a conocerme a mí, que vivía al lado suya casi, y la parte que costó más al trabajo al principio, bueno, ya no es igual conocer a todos, ellos de la esquina somos los matemáticos, Luisma Escudero está aquí, que es el IPE, el jefe de la investigación, y ellos son dos bioinformáticos, Pedro y Pablo, y Antonio, que es un biomédico que también el que prepara las muestras, que también le echa ahora el chiquillo a preparar las muestras para mirar al microscopio. Entonces, la parte más complicada de todo esto era el lenguaje. O sea, en las reuniones, cuando Luisma entraba y hablaba, yo me quedaba así y le decía a la capa, avisa, y yo, ¿eso qué es? Claro, otra vez, digo, que no me acuerdo de lo que era. Y luego cuando decíamos, tiene que ser siempre ortogonal, ¿ortogonal cómo era? Y yo, Luisma, por Dios, otra vez te voy a explicar lo que es ortogonal. Entonces, era el papel de estos tres chicos, aparte de las horas que le han echado, el trabajo es que hacían de puente. Como ellos eran informáticos, sabían matemática, y como además son bioinformáticos, sabían biología, entonces, pues le quiero rendir un merecido homenaje a estas tres personas que fueron los que consiguieron que unos biólogos y unos matemáticos pudieran llegar a entenderse. Que no creáis que es fácil, que cada uno está en su terreno y maneja su lenguaje, y le cuesta un montón adaptarse al suyo. Y a partir de ahí, pues aparte de todo, pues ahora ya hay todo un merchandising, os podéis comprar lapiceros y maceteros con la forma de escutoides, os podéis comprar esta joya tan mona, la que está en el Black Friday, que es que tú te compras dos escutoides, le da uno a tu pareja y otro te lo pone tú, así es súper mono, súper cursi. Todo esto no es nuestro, ¿eh? Hay camisetas, hay de todo, se puede comprar de todo, incluso hay viñetas, esta es una viñeta de Raquel Gu, la ilustradora de mi libro, Raquel García de Molins, que es muy bonita, que son dos escutoides que se conocen y se abrazan. Y que yo la he elegido para el final, bueno, primero porque me gusta mucho lo que hace Raquel Gu, porque me parece que la viñeta es muy simpática, es muy amorosa, y porque es un poco como yo veo este trabajo, ¿no? Que ha sido como un abrazo de dos escutoides de mi vida,
que son, o de mi trabajo, que son la investigación y la divulgación, ¿no? Que estaban ahí mirándose de reojo, como tú porque divulgas, bueno, tú porque investigas, no, porque tú porque investigas porque te pagan por eso, eso nunca se pregunta, es parte de tu contrato, y que al final pues se han unido y han hecho un trabajo muy bonito, un trabajo donde, si retomando todo el hilo, yo estaba investigando en diagrama de Voronoi, hice mi tesis, fui a divulgarlo, porque se lo conté a mis niños, pensé que si mis niños lo entendían, lo podía entender todo el mundo, y de la divulgación, pues, otra vez, estoy trabajando en un grupo de investigación, tengo Nature Communications, porque he trabajado con biólogos en biomedicina, y he vuelto a la divulgación. No lo he dicho, pero las aplicaciones que tiene el descubrimiento de los escutoides, que estamos al principio, o sea, que lo acabamos de, estamos ahora trabajando, buscando más escutoides. Alberto y yo estamos intentando estudiar las propiedades geométricas del escutoide ya como objeto geométrico, olvidándonos que vienen de las moscas ni de nada. Las granadas, ahora que es tiempo de granadas, si os fijáis, los granos de la granada, lo he dicho bien, sí, también son escutoides. No lo sabemos todavía, pero bueno, tienen toda la pinta de ser escutoides. Si no habría una granada, fijaos que tiene toda la pinta de un escutoide. Pero las dos aplicaciones así más que se podrán dar, nosotros todavía estamos, digamos, hemos abierto una puerta, ¿no?, con lo del descubrimiento, pero lo que no hemos encontrado es un pasillo infinito lleno de puertas todas cerradas, ¿no?, que eso es lo guay, ¿no?, ir abriéndola. Pues aplicaciones que se nos ocurren es... Y sí, sumando los dos anteriores. Sí, claro, que la naturaleza aparece en un montón de matemáticas, efectivamente, la sucesión de Fibonacci, la razón áurea, que también, todo, pues eso es un poco igual. Entonces, las dos aplicaciones más directas que pensamos que pueden tener es, bueno, una es para la fabricación en tres dimensiones de tejidos. Ya sabéis que se imprimen los tejidos, que ya estamos en ese nivel de ciencia y tecnología. Pues si tú quieres imprimir tejidos epiteliales parecidos a la realidad para ponérselos a personas como algo artificial, pues cuanto mejor sepa, cuanto más se parezca al tejido real, pues más resistencia y más se parecerá, y valga la redundancia, al tejido epitelial. Y la otra aplicación, pues es la misma que es la que ellos están implementando con las dos dimensiones. Si sabemos cómo deben ser los escutoides en un cierto epitelio en función de su cobertura, y vas al microscopio y no están, o los escutoides están raros, están chuchurríos, pues igual hay una célula o un grupo de células que están compitiendo de manera desleal y puede ser un primer aviso de que hay un crecimiento tumoral que luego habrá que ver con otras técnicas de diagnóstico y tal, pero que eso es lo que estamos viendo. Y nada más, y ya quería concluir con que este trabajo pues ha tenido que ver con una cosa que cada vez está más presente en la ciencia, que es la interdisciplinariedad. Ha salido, por eso lo he escrito, pues si no me salía, porque pues hemos estado biólogos, físicos, informáticos e incluso matemáticos trabajando todos juntos, y que creo que, bueno, que ese es el futuro ahora mismo, es el nuevo reto, aunque ya no es nuevo, sino que la ciencia se hace así entre gente, que hay que juntarse con todo el mundo, hasta con los biólogos, ¿no? Hasta con gente de Murcia, si hace falta, ¿no? No, de Murcia no hace falta, es broma. Saludo a mi amigo Murciano. O sea, con gente, no. Que es, eso es la ciencia y eso es lo que hay que transmitir, que, bueno, nuestro artículo tiene 16 firmantes y no penalizará la NECA por tener tantos firmantes, como debe ser. Uno de los artículos más famosos que se ha publicado estos últimos años es el de LIGO, el de las ondas gravitacionales, que tiene cuántos autores, o sea, pero es un pedazo de artículo, pero como tiene muchos autores. Y voy a terminar con una frase que dice Enrique Fernández Borja, Cuentos cuánticos, que me gusta mucho, que dice: la ciencia ya no se construye, ya no hace falta ser Einstein, Newton, la ciencia ya no se construye, no me sale, sobre hombros de gigantes, sino sobre montañas de humanos, así como hacemos la ciencia, y es muy bonito colaborar. Y para terminar, voy a volver a la transparencia, a la diapositiva del principio, porque no sé si os fijasteis, pero ahí estaba contada toda la charla. O sea, estaba, bueno, yo se supone, yo idealizada por Raquel, que me pinta siempre más guapa. Estaban los escutoides en la camiseta, estaban las moscas, han estado todo el tiempo ahí, estaba el pez cebra y no sé si alguien se da cuenta de que hay un escudo del Betis. Y eso es bueno, pues si alguien no lo ve, hay un escudo del Betis ahí entre las moscas y los peces cebra,
Y esto es mi pequeño homenaje en todas las charlas a Luis Mascudero, que es el líder de esta investigación, el pesado, que nos ha tenido 2 años buscando escutoides porque él decía que no eran prismas y tenía razón, porque Luis Mascudero siempre se presenta así, ¿no? Dice yo, hola, soy Luis Mascudero, soy del Betis y biólogo celular. Aunque, por supuesto, yo no soy del Betis, yo, como buena hija de vecino, soy del Eibar, como mi hijo Ventura, que como deberían ser todos los que están en esta sala, y nada más, es que ricasco. Gracias. ¿Muy bien de tiempo? Ay, perdón. Me he pasado de tiempo, perdón. Tenemos un ratito para que le preguntéis lo que queráis. Dime. Ay, se me olvidó contar por qué. Pues os voy a contar porque la historia es muy bonita. Si leéis el artículo de Nature Communication, os he dicho que tengo Nature Communication, igual me voy a ir sin decirlo. Cuando salió la figura esta que decíamos, amorfa le llamábamos, ¿no? Porque no sabíamos cómo se llamaba, Luisma lo presentó en un congreso de moscas, ¿no? De expertos en moscas. No estaban las moscachitas sentadas. Es que siempre que dice, voy a un congreso de moscas, me imagino todas las mosquitas ahí sentadas. Bueno, pues Luisma se fue a un congreso de moscas y presentó esto, ¿no? Cuando estábamos trabajando con el artículo y tal, antes de publicarlo. Y él puso una transparencia, una diapositiva que ponía, no son prismas, no son flustum, primatoides, o sea, pirámide truncada, no son prismatoides, que son los otros que, de los que he hablado, que no le he contado, porque como no han servido para nada, pues no, ¿para qué lo vamos a contar? Y puso un escutoide. Dice, es esto y no sabemos cómo se llama. Entonces alguien de la sala, algún colega suyo de moscas, como él se llama Escudero, dijo, Escudero, escutoides. Y este se murió de risa, Luis es un tío muy buena gente, aparte de muy listo y muy trabajador. Entonces llegó y nos contó al grupo, pues mira lo que me ha pasado, que dice uno que le llamamos escutoide. Y dijimos, ay, qué chulo, escutoide. Y dijo, él sobre mi cadáver. Y nosotros, ¿por qué escutoide? Me gusta escutoide, eso no era escutoide. Y decían, ningún investigador le pone su nombre a un descubrimiento, eso es súper prepotente, o sea, ni se os ocurra. Y es verdad, ¿no? Tú no, yo descubro algo, no voy a decir teorema de Grima. O sea, quiero decir, eso se lo ponen los demás. Tú no pones, este es el teorema. Bueno, Gauss creo que sí que puso teorema de Grigio de Gauss. ¿Qué? Pero, bueno, pues él decía que no. Lo que pasa que, bueno, que ya empezamos con la broma, como a él le molestaba, pues lo hacíamos, ¿no? Decía, no llamarle escutoides, por favor. Y nosotros, Luis me los escutoides, Luis me los escutoides. Y nos llevamos pues 1 año y pico, porque claro, estas cosas que se cuentan en un rato llevan muchas horas. Y ya eran los escutoides, en los asuntos del correo sobre los escutoides, y el que no le llamáis más escutoides, total, que ya nos llevamos 1 año y pico llamándole escutoides. Cuando hubo que escribir el artículo para mandarlo, dijo él, bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Y dijimos todo, escutoides. Y dijo él, no se puede llamar escutoides, y dijo, pero ahora no le puede cambiar el nombre al bebé, o sea, es como si tú tienes un bebé, y dice, se va a llamar Pepe, y al año y medio viene alguien y dice, ya no se va a llamar más Pepe, y mi Pepe, ¿qué ha hecho con mi Pepe, no? Pues digo, ¿cómo? No se tienen que llamar escutoides, son escutoides, además le pegan, suenan como escutoides. Entonces es muy gracioso porque él, dándole vuelta, Luis, es un crack, encontró que los animales, había unos escarabajos, no he puesto la foto, que en la espalda tienen una parte del que se llama el scutum, que se parece, dice él, que tiene así una forma como, si miramos un escutoide, se parece un poco a esto. A ver. Voy a poner el escutoide de merchandising. Bueno, este más o menos. El que tiene así un triangulito como una Y, que no me salía. Y decía, bueno, pues le podemos llamar escutoide. Bueno, ya lo he quitado. Escutum. Dice, esa parte del escarabajo se llama escutum. Y podemos decir que le hemos llamado escutoide porque se parece al escutum de los escarabajos de la especie de no sé qué. Con la buena suerte que mandamos el artículo a Nature Communication. Y uno de los referí, el señor, es experto en escarabajo. Y dijo, es verdad. Totalmente cierto. Pero hay otra especie de escarabajo, no te sabe un montón de escarabajo. Hay otro escarabajo que se parece más. Entonces nos mandó una foto de un escarabajo, que no me acuerdo de la especie, que es el que estará en el artículo. En el artículo está sí que está la foto del escarabajo, siempre se me olvida ponerla. Que se parece más al escudo. Se parece más al escutoide, entonces pues nosotros cambiamos la foto, porque si el revisor dice que se parece más a ese, nosotros, lo que diga el señor revisor. Pusimos la foto de escarabajo que nos mandó el señor revisor, y bueno, pues esa es la versión oficial. De hecho, en el noticiario este que estaba poniendo, que lo he quitado porque tardaba 2 minutos, él dice, se llama escutoide porque hay unos
por los escarabajos y el escutum. Pero la verdad, verdad, verdadera, es que se llaman, que da una versión, bueno, bien, es una buena explicación, pero se llaman escutoides porque el líder de la investigación es Escudero. Además, hubo un artículo en El País que era muy, muy chulo, porque en El País, en España, en Berne, de una lingüista, Lola Pons, que no sé si la conocéis, que es andaluza, y entonces dice, hay muy pocas palabras en español de las que se conoce el nombre, porque la palabra ha nacido en español y luego la hemos traducido al inglés, que es escutoid. Tampoco nos hemos matado mucho, le hemos quitado la E, hemos dejado la S líquida y parece muy de inglés, ¿no? De hecho, descubrí, gracias al artículo de Lola Pons, que cuando uno se inventa una palabra nueva, es un onomaturgo. Lo digo por si alguien os dice onomaturgo, que no es un insulto, que es algo bonito. Es un onomaturgo, eres alguien que ha inventado una palabra. Y había muy pocas palabras en español que se sepan el origen, escutoide una de ellas, y otra, que era muy curioso, ya pues a nivel de... Era millennial. No, millennial no. Mileurista. Mileurista es una palabra que se sabe qué día nació, porque fue una lectora del País que escribió una carta al País quejándose de que había mucha gente viviendo con 1.000 euros, ¿os acordáis? Cuando tener 1.000 euros era malo. Y entonces ella habló de los mileuristas como la gente que cobraba 1.000 euros. Y se sabe eso. Bueno, eso lo he contado porque hablo mucho, pero no tiene nada que ver. Ya sabes por qué se llama escutoide. ¿Alguna pregunta? Los ejemplos en los que se está poniendo, los que aparecen en la naturaleza, los escutoides, la mayoría, si no me confundo, son producidos por procesos dinámicos, procesos ligados a la biología. Sí. Es decir, células que crecen, que entran en dinámica. Me queda la duda de hasta qué punto los escutoides que podéis fabricar en plástico o como los hagáis rígidos, si son encajables o no, si se puede cubrir un tapiz con ellos, por una parte, y por cierto, si se pudiera hacerlo, qué propiedades físicas tendría, si sería rígido o flexible, sí. Y por otra parte, si no necesitan para ser como son el crecer, el desarrollarse. ¿Qué? Esas son las preguntas. Bueno, lo de que son de células dinámicas, eso sí, siempre salen los escutoides cuando hay un crecimiento dinámico, pero no sabría decirte por qué, porque eso es una cuestión ya casi de bioquímica. Es lo que están estudiando ahora ellos, los biólogos, cuáles son las razones bioquímicas por las que se van formando escutoides. Si recubren un tapiz, pues sí, puedes poner escutoides y recubren un tapiz, pero una cosa que no he dicho es, si el epitelio es plano, las células son prismas. O sea que no siempre salen escutoides. Si el tejido es absolutamente esférico, lo que sale son prismas. Porque cuando tú tiras la agujita esa que yo he usado como analogía, salen todos uno encima de otro. O sea que en un plano, si no hay curvatura o la curvatura es esférica, por ejemplo, no salen escutoides, salen prismas. O sea que sí que es verdad que hay prismas cuando hay, y puede salirte incluso un frustrum de esto, una pirámide truncada, si la curvatura es muy muy, muy pequeñita. Entonces, eso es lo que estamos estudiando desde el punto de vista matemático, que se puede recubrir y que no con escutoides. Pero que si es un tejido plano, si es una torrija, son prismas. O sea, sí que salen prismas. El momento que se curva demasiado es cuando empiezan a aparecer escutoides. Y depende de la curvatura que tenga la superficie. Aquí no tenemos todavía las ecuaciones, o sea, lo hemos hecho un poco, hemos montado un modelo. Pero evidentemente la ecuación de los escutoides va a depender mucho, muchísimo de la curvatura que tenga la superficie sobre la que estás trabajando en cada momento. O sea, tenemos que hacer un problema de geometría diferencial ahí. La de arriba y la de abajo, claro. Pero si no hay curvatura, son prismas. O sea, si el tejido epitelial es plano, salen prismas. O sea, los escutoides son prismas. Igual que también es, siempre que veis imágenes de escutoides, bueno, siempre que veis, yo que veo escutoides por todos lados, las cajitas rojas, por ejemplo, tiene aquí un hexágono, y luego aquí se ha convertido en un pentágono y al revés. Eso tampoco tiene por qué ocurrir. O sea, hay escutoides que se van curvando, pero que no pierden lados. Que esta vez, digamos, la figura que hemos sacado un poco modelo, como yo he dicho antes de broma, pero un poco también de merchandising, pero los escutoides son una cosa más rara. Y no tienen. Ahora en muchos institutos están ya trabajando, sobre todo en matemáticas, en el desarrollo del escutoide, y todo el mundo, me gusta mucho, me parece fascinante porque es verdad que es así, ¿no?
pero siempre ponen una cara pentagonal y la otra hexagonal, ¿no? O sea, no tienen que ser pentagonal y hexagonal, pueden ser las dos del mismo número de lado, pueden ser de 7 lados, depende de cómo vaya cambiando la región de Voronoi a lo largo del segmento este que va, del segmento de la línea ortogonal a la superficie. Y de física no me pregunté nada, no tengo idea. Solo felicitarla por el, ay, gracias. La divulgación, porque ha sido perfecta. Vamos. Ay, gracias. Pero muy bien, lo que me ha dejado enubilado es lo de Leiva. Explíquenos la historia. Pues es una historia muy matemática, muy bonita. Mi hijo es accionista de Leibar, Ventura, desde Sevilla, sí, somos de Sevilla. Y además cada vez que juega Leibar en Sevilla, él va al campo del Betis con mi familia, con mi hermano y eso, que y entonces todo, siempre sale en Canal Sur, ¿no? Porque se ve una mancha blanca y verde, y a uno que va con la felpa de Leibar, con la camiseta. Además se enfada mucho cuando le dice, ¿tú eres del Barça? Se pone del Barça, ¿no? De Leibar. Y la historia tiene que ver con matemáticas, cuando Ventura tenía 9 años, iba a cumplir 10. Por eso me acuerdo que esto. Se enfadó con el Betis. El Eibar estaba en segunda y se enfadó con el Betis. Mi hijo es como su puñetera madre, que es muy apasionada, dijo, ya nunca más voy a ser del Betis. Y entonces en papeles, en folios, él empezó a hacer estadística. A él le encanta la estadística, los datos de fútbol le apasionan, está siempre, ¿sabes cuál es la final de la Copa de no sé qué? Donde hubo más diferencias de goles después, o sea, ese tipo de datos a él le encanta. Y empezó a hacer una estadística sobre los equipos de segunda, con tablitas y, vamos, con reglas, el tipo muy muy crack. Y el padre, que está más tiempo en casa que la madre, porque no es divulgador, pues le enseñó a usar Excel, a la hoja de cálculo, y entonces él empezó a hacer hojas de cálculo con estadísticas, no de Leibar, sino de toda la segunda división, porque se iba a hacer de un equipo de segunda división. ¿Por qué? Porque mi hijo es así, no tiene... no hay que intentar entenderlo, hay que quererlo, ya está. Y entonces él, claro, le enseñó ya al padre a pintar las gráficas que salían, pero además ponía una función en mayor diferencia de goles en casa, como no sé qué, o sea, sus cosas, ¿no? Y veía que Leibar siempre tenía una curva de ascendente, ¿no? Entonces decía, me voy a hacer de Leibar. Nosotros lo miramos así, como, bueno, el chiquillo es así, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a quererlo, ¿no? Y dice, porque fíjate que aunque esté por debajo, siempre va, la curva siempre va para arriba, ¿no? Que lo que quería decir, ¿no? Que la primera derivada siempre era positiva, menos mal que no nos lo dijo, porque si me lo dice con 9 años me caigo de espaldas. Pero él estaba viendo la primera derivada de Leibar y aquello iba muy bien. Y de hecho ganó en 2014, por si no lo sabéis. El Leibar ganó y pasó a primera división, que se llama BBVA, creo. Pero no tenía dinero para subir porque le faltaba capital. Entonces nosotros un poco como... le seguíamos el juego de Leibar al chiquillo porque estaba el boom de Leibar, pero ya era muerte, ¿no? Además me decía Machu. Y digo, ¿qué quieres de? Pero era muy gracioso, digo, ¿qué quieres de postre? Un plátano, pues. Y digo, Ventura, decir pues, al final de cada frase no es euskera. Pero Eva me dijo, se lo conta a ella, ¿podemos aprender euskera? Digo, yo no tengo un plato. Euskera, mi madre me equivocó un poquito de tal. Y a Machu, y el padre, ¿cómo lo llama? Aitá, a Machu, no sé, llamando. Él se metió mucho en su papel que era de Leibar y se creía que se había criado aquí en el norte. Total, que cuando empezó esa campaña, veis rapidito porque la historia es muy chula, pero hay que cortarla, pues empezó una campaña de captación de accionistas de Leibar, ¿no? Solo los que sois de Leibar os acordaréis, y él, que Xavi Alonso creo que también escribió en algún sitio algo sobre Leibar, fue así todo muy tierno, entonces ya nos fijamos todos en el Leibar, nos pareció un equipo que era muy bonito, que no tenía deudas, que pagaba hacienda, no nos debía dinero como otros... y tal, y que nos daba pena que porque no tenía capital. O sea, ya empezó un poco la cosa romántica a llegar a todos y todos nos hicimos un poquito de Leibar. Y él cada noche me decía, cuando iba a darle un beso, me decía, mamá, ¿puedes mirar en el móvil cuánto ha recaudado Leibar? Y yo, pues tanto, lleva un 63%, lleva un 63%, faltan 7 días, no sé qué, lo conseguirá si sigue este ritmo, o sea, es muy, muy, muy loco. Y llegó su cumpleaños y le regalamos 2 acciones de Leibar para que se sintiera tranquilo. Y de hecho, yo puse un tuit en Twitter que dije, mi hijo va a cumplir 10 años y quiero un autógrafo de J. Peleteiro, ¿se llamaba? Sí. Digo, va a cumplir 10 años y me ha pedido un autógrafo de J. Peleteiro, ayúdame a conseguirlo, y lo conseguí. O sea, tardé creo que 2 horas y media, claro, porque no es lo mismo pedir, que luego además se fue al Celta, el tío, el J, yo estuve muy puesta. Y de hecho ya estaba cedido cuando me dieron el autógrafo, pero se lo mandó J a través de alguien de Eibar. Y bueno, claro, si pones ese tuit, ¿no?, de un niño pidiendo un autógrafo de alguien de Leibar, pues es más fácil que si un niño pide un autógrafo de Ronaldo, porque un autógrafo de Ronaldo pues lo quiere casi, ¿no?, no tiene simpatía, ¿no?, pero que un niño... Bueno, pues nada, ganó esto y sí, lo hicimos y ya
conocimos a Miguel Porto, conocimos a un montón de gente, hemos venido mucho a varias veces a Eibar. ¿Los presentes sois seguidores del Eibar? Porque a ver si va a ser. ¿Qué? A ver cuántos de los presentes tienen porque son del Eibar. No, solo conocimos a él, a José Montero y Josefa, no recuerdo el apellido, nos enseñó, porque además el fisioterapeuta de mi hermana era de Eibar y su padre era directivo de Eibar, con lo cual le enseñó el estadio al niño, lo recibió la presidenta la última vez que fuimos a ver a Lupurúa, o sea que en casa somos de Eibar. A muerte. Que, bueno, el niño va a ser estadístico, que eso el padre. Sí, es una broma de matemáticos. Nosotros decimos. No, lo malo no es que este se haga físico, sino que este se haga estadístico, que es todavía peor. Pero es una broma de matemáticos, ¿eh? Nosotros lo vamos a querer igual, sea estadístico, mientras que no sea torero. Yo creo que tiene esto. Y él es de Eibar, pero a muerte, pero de Eibar que se enfada muchísimo, llora y tal. O sea, que empezó un poco como muy matemático, muy frío, no fue un flechazo, fue una cuestión de que mi hijo dijo, el amor por el Betis me ha traído muchos disgustos, voy a dejar el amor por la estadística. Y no es del Betis, ¿eh? No, eso lo he dicho para, ¿sabes?, para tontería. No, eso son unos suecos. Bueno, si queréis, si no hay más preguntas, vamos a pasar a darle. Es que recasco, Clara. ¿Cómo se dice de nada? Que recasco. ¿Cómo se dice de nada? Es regatí. Lo he dicho bien. Gracias a todos por venir. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por venir un viernes. ¿Qué? No, ni en el sur tampoco, no te creas, ¿eh? Que allí tenemos cada malaje. Ponte la televisión y ve la campaña andaluza, ya verás. Sí, tenemos malas en Andalucía. El viernes que viene terminamos el ciclo con una charla maravillosa de Gloria Huerta sobre el electronal chip, que también. ¡Ay, qué chulo! ¿Ah, sí? Y además, ¿verdad? Ha dicho, porque me ha escrito ya un mail, que va a gamificar la charla. Que vais a jugar. Que la va a convertir en un juego interactivo. Es un viaje desde el electrón hasta el chip. Toda ¡qué chulo! Parte, sí. Tenía mucho que ver también con cómo ha evolucionado la tecnología y cómo podemos encontrar, pues en esa tecnología que usamos todos los días, cosas tan básicas como el electrón. Os esperamos a todos y muchísimas gracias por venir. ¡Qué rica es todo! La de Facebook para el año que viene. La ha dicho él, ¿eh? Lo siento, me pasa.